24 segundos menos que Montoya, 33 menos que Marí, 38 menos que Langs, 1 minuto 6 segundos menos que Juan Martínez Oliver y 1 minuto y 20 segundos menos que Stephen Roche. A punto de producirse la entrada de Miguel Ángel Martínez con un tiempo que va a superar en mucho al mejor marcado hasta ahora por el colombiano que es campeón de su país, Reinel Montoya. Como les decíamos, en el kilómetro 15 y medio está el primer punto de cronometraje, que es justo donde finaliza la primera de las ascensiones de esta etapa. En el kilómetro 23, después de otra pequeña ascensión, aunque bastante suave, es donde se encuentra el segundo puesto de cronometraje. En el kilómetro 29, después de ese falso llano, esa casi bajada a que les hacíamos referencia, se encuentra el tercero, y a partir de ahí hasta la línea de meta es la parte más dura del recorrido, sobre todo fundamentalmente los últimos 2,5 kilómetros. En estos momentos se encuentran en carrera, en lo que a corredores españoles se refiere, este que está a punto de cruzar, ahí le tiene Miguel Ángel Martínez, 1:02:31. También se encuentra Miguel Indurain, e igualmente se encuentran ya en carrera Anselmo Fuerte, Marino Lejarreta, Pello Ruiz Cabestani y Eduardo Chozas. Al dorsal 25 de este Tour, el corredor Miguel Indurain, el hombre que trabajó ayer fenomenalmente bien para Pedro Delgado, pero que al final el corredor segoviano no pudo rematar el trabajo que su equipo había realizado a lo largo de toda la etapa. Le queda 1 kilómetro a Miguel Indurain y por lo tanto da la impresión de que va a mejorar, aunque no es mucho, el tiempo invertido por Reinel Montoya, ya que llevaba prácticamente 2:45 menos que él en la última referencia tomada, todavía con respecto a la línea de meta. Por lo tanto, en ese tiempo podrá cubrir ese kilómetro que ya no es la parte más dura de la ascensión. Esta se encuentra entre el terreno comprendido entre los 2,5 kilómetros y el kilómetro, y ahí es donde verdaderamente se pueden establecer diferencias. En cualquier caso, esto sí que es parte importante de esta semicronoescalada, que tiene casi la mitad de su recorrido en terreno, si no llano, sí de poco porcentaje de subida, e incluso, como decíamos, con cuesta abajo y terreno llano para poder descansar antes de afrontar los kilómetros finales. Primero de Indurain llegará este hombre, Pascal Linón, que es el que está a punto de cruzar la línea de meta, y que es en estos momentos el hombre que encabeza, no, ya no, el Gilles de Lyon, el primero en la clasificación de los jóvenes. Iba a decir que era Pascal Lino, que lo estuvo ocupando hasta hace algunos días, pero ahora Pascal Lino ha sido relegado a la segunda posición después de la etapa de ayer, en la que el corredor Gilles de Lyon del equipo Helvetia La Suisse rindió a la perfección. Un detalle, Pedro, para los telespectadores españoles. Bauer ha pasado por el kilómetro 29 con un retraso de casi 3 minutos respecto a Miguel Indurain. La verdad es que desde que perdió su maillot amarillo arrojó ya la toalla y perdió toda opción de lucha por este Tour. Él mismo lo decía, que había cubierto su actuación hasta el momento en que perdió el maillot amarillo, y que a partir de entonces ya no tenía gran ilusión por su participación en el Tour de Francia. Hay que recordarles que ayer hubo abandonos importantes, como por ejemplo el de Julián Gorospe, quizá el más significativo en lo que a los españoles se refiere, y también otros como el de Peter Winnen, un hombre importante, o Eric Aritouille, además de Jean-François Bernard. Y fue descalificado Eric van der Arden, el corredor del equipo Buckler, porque desde un helicóptero en el que siempre se mete uno de los jueces en estas etapas de alta montaña, le vieron durante gran parte del recorrido remolcándose en un coche y optaron por aplicar el artículo que significa la inmediata expulsión. Atención al tiempo de Miguel Indurain, cubriendo ya los últimos metros, 200 para la línea de meta, y que va a batir, aunque no por mucho, el mejor marcado por Reinel Montoya. La llegada de Miguel Indurain a menos ya de 100 metros para la línea de llegada. Y vamos a ver el tiempo del corredor navarro, que de momento, y como sucediera el otro día en la contrarreloj larga, va a ser por lo menos durante unos instantes el mejor tiempo en esta cronoescalada del Tour. 57:35, por lo tanto 34 segundos menos que Reinel Montoya, el tiempo invertido por Miguel Indurain, que esperamos esté dentro de unos instantes aquí con nosotros para dialogar sobre cómo es el recorrido de esta carrera y sobre cómo ven sus posibilidades cuando todavía quedan muchos y los más grandes corredores por llegar a la línea de meta. ¿Juzgarías tú cuál es el recorrido de esta carrera? Bueno, pues es un recorrido duro, ¿no? Porque es una conescalada y realmente se hace muy duro, y es una conescalada, ¿no? Que tienes que ir todo el día a tope y se hace, sobre todo el final, ¿no? Los 3 últimos kilómetros se hacen durísimos. Ahí tenemos a Fabio Parra, que va a realizar un tiempo muy poquito por encima del tuyo. Le quedan ahora 150 metros y ya ha superado los 55-35 que tú realizaste. Pero también el corredor colombiano está realizando una magnífica contrarreloj hoy, ¿no? Sí, está haciendo una buena contrarreloj. Ahí está el tiempo que está haciendo. Yo creo que para él ha sido una contrarreloj buena. Decías que el recorrido tiene muchas partes definidas, ¿no? La primera, que es de quizá la más en cuesta, los más kilómetros seguidos en cuesta, ¿es demasiado duro o no? No, es muy duro, ¿no? Tiene al principio unos kilómetros llanos, es poco de ritmo, luego viene la subida, que no es muy dura, pero es muy larga, ¿no? Cuando empieza a subir, ya llevas un rato por 11 kilómetros
arriba, ¿no? Entonces se hace realmente dura. Y luego viene otro tramo, cuando llegas ya arriba a la montaña, que se hace muy duro, ¿no? Es como unos pequeños toboganes que tienes que seguir manteniendo el ritmo, y después de la paliza de haber subido se pesa mucho, ¿no? Y luego viene el tramo final, ¿no? Que es un poco indefenso, pero tienes que seguir dando pedales y manteniendo fuerte el ritmo. Y luego al final otra vez la última parte de la subida, los últimos 4 kilómetros, sobre todo los dos últimos se hacen realmente duros. En tu opinión, para las características de qué corredor de los que ocupan los primeros puestos en la general se adapta más este recorrido. Bueno, ahora ya no hay características que valga, ahora ya es las fuerzas que tenga cada uno y cómo haya recuperado la paliza de ayer, ¿no? Todo eso cuenta mucho y cuenta realmente mucho, ¿no? Características, yo creo que es un corredor completo que tenga, no sé, de todo un poco, fuerza más que todo. ¿Tú cómo te recuperaste de la paliza de ayer? Bueno, yo me recupero mucho mejor de lo que en principio esperaba. A nada más salir he notado muy mal las piernas, pero no me he puesto nervioso porque he seguido manteniendo mi ritmo, no me he puesto nervioso. Luego cada vez he ido mejor y al final he llegado yo creo que muy bien. ¿Y cómo se ha recuperado psicológicamente hablando el equipo danés de lo sucedido ayer? Bueno, yo psicológicamente muy bien, ¿no? Porque lo intentamos, el equipo anduvo muy bien, perfectamente. El único, pues, Pedro fue un poco el que quizá no estuvo... Al final, a tope, se precipitó un poco demasiado, el puerto se le hizo demasiado largo, forzó demasiado al principio y al final pagó el esfuerzo. No quiso colaboración, no pidió la colaboración de Buño o de Lemos, ¿no? Para se la dieron tampoco, ¿eh? Sí, pues si no la pides, la gente no te la da, ¿no? La gente, pues, todos hacemos ir a rueda hasta que no te pidan colaboración, ¿no? Pedro se sintió muy fuerte, al final pues pagó un poco ese esfuerzo, pero el equipo yo creo que está recuperado y con ganas de intentar otra vez romper la carrera. Miguel, ayer todos fueron piropos por parte de Buño hacia ti y hoy todos son piropos por parte de la prensa francesa también hacia ti. Tú y Buño sois para casi todos los dos grandes ciclistas del futuro, a partir de ahora mismo. ¿Eso cómo se digiere? Bueno, se digiere bien, ¿no? Somos corredores, estamos ahí luchando día a día y que por la edad que tenemos, pues cuando se empiezan a retirar un poco esos corredores que están sonando mucho, Lemon, Piñón, Delgado, que ya son sobre los 30 años, pues tenemos ese paso nosotros. Alcalá también es dentro de esa edad y Buño, la verdad que este año está haciendo un tour sensacional, un año sensacional, ¿no? Y yo creo que va a ser uno de los favoritos para dentro de unos años. Y otra pregunta, todos son especulaciones, claro está, y volvemos otra vez a lo mismo. Si tú ayer no te hubieses desgastado tanto como te desgastaste en el llano, ¿qué hubiese podido pasar? Bueno, no sé lo que habría pasado, que igual no habríamos eliminado a Rus, que se ve aquí, y Alcalá, ¿no? Habría igual aguantado más. Aquí el Tour lo que interesa no es hacer un día bueno, sino hacer regular, ¿no? Yo lo intenté romper un poco la etapa. No estaba previsto así, lo que pasa es que salía por Claverola, que fue a puntuar el puerto, me dejaron y ya pues no me lo pensé dos veces y seguí adelante. Seguí mi ritmo, pero la verdad que ese ritmo pues pesaba. Luego me cogí Claverola y fue mucho Claverola para mí para poder seguirla. Miguel, ya para poner el punto final, ¿se ha acabado el Tour o no? Tú decías antes que seguiréis intentando romper la carrera, pero ya con opciones de que Pedro la pueda ganar, o quizás solo de buscar el podium, o quizás solo de demostrar que estáis aquí para muchas cosas. Bueno, pues vamos a intentar, se puede intentar ganar el Tour, aunque haya muchos días y está visto que un día malo se caen, aquí caen minutos enseguida, ¿no? 10 minutos aquí no son nada, son mucho y no son nada, o sea, está todo ahí, ¿no? Y luego nosotros vamos a intentarlo, por intentar no va a quedar, ¿no? Acabamos de pasar la mitad de Ecuador del Tour y hay que intentar, se puede romper el Tour. Quitar esos 10 minutos y se defiende, pensé cómo se ha defendido hasta ahora, va a ser difícil, porque tiene ahí también la ayuda de Lemon, que frena mucho, ¿no? Pero por nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar. Una curiosidad, como todo el mundo dice, Lemon de verdad, en tu opinión, claro, ¿tiene asumido el trabajar para Penseco o está esperando a ver qué es lo que le pasa a su compañero? No, yo creo que está un poco esperando a ver qué le pasa a su compañero. Se mete en escapadas, yo creo que vigila a Pedro y ya le vale con eso, ¿no? A Penseco le deja millar a otros corredores que vayan a su rueda, que le marquen el ritmo y los demás van a... Lemon va a su aire un poco a poder intentar ganar el Tour. Miguel, y si te enseñamos estas cifras, por ejemplo, Motet a 5.34 de ti, ¿qué opinas? Bueno, pues que eso, ¿no? Que aquí, en cuanto tienes un día malo, los minutos caen por sí solos, ¿no? Que lo tuvo ayer y lo tuvo hoy. Tú, sí. Por lo menos, ayer, bien, llegaste un poquito tarde después del esfuerzo realizado, que había una explicación, pero te has recuperado perfectamente bien, parece. Sí, que eso es estar un poco en forma, ¿no? Si estás en forma, el cuerpo recupera mucho antes, ¿no? Y mucho mejor.
Motet pues parece que está ya un poco cansadillo del Giro de Italia, que hizo muy, muy fuerte para intentar ayudar para intentar ganar a Buño, y ahora pues ha pagado el esfuerzo, ¿no? Y eso cada día va cayendo minutos. No sé, depende un poco de la fuerza que tengas, pero aquí en cuanto te pasan un poco de rosca ya no recuperas, ¿no? Hay que mantenerse ahí bastante fuerte. ¿Crees que vas a ganar la etapa hoy? ¿Tienes las mismas esperanzas que el otro día o menos? Hombre, tengo esperanzas, pero tengo menos, ¿no? La otra carrera iba mucho mejor a mis características, esta quizá no va tanto y ahora se está jugando mucho el turno, entonces los que faltan, la verdad que lo tienen que hacer muy bien. Creo que ya no te ganas a ser muy fuerte. Sí, según le veo, pues marca mejor tiempo que él. Lo que cambian las cosas del kilómetro 23 al kilómetro 29. Ahí te aventajaba Marino, me parece que eran 6 segundos, y ahora la ventaja es 3 en el kilómetro 29, que es el terreno, ese me parece que es menos duro, más llano, más cuesta abajo, ¿no? Sí, pero ahí he ido donde mejor he ido. El principio lo he hecho yo muy mal, porque según las referencias que llevaba, me llevaba Martínez Oliver más de 30 segundos. Luego he ido recuperando y cada vez me encuentro más, me he encontrado mucho mejor. Y el final lo he hecho yo muy bien, muy bien. Gracias, Miguel. A ver qué pasa al final de la etapa. Vale, esperemos. Recordamos nuevamente los tiempos que hay hasta este momento establecidos en la línea de meta. Miguel Indurain, 57 minutos 35 segundos. 15 segundos más invirtió Fabio Parra. 16 segundos otro colombiano, William Palacio, en este caso del Rialcao Postobón, mientras que Fabio Parra pertenece, como saben, al grupo deportivo Kelme. Johan Bruinel y Reiniel Montoya a 34 segundos, Thierry María a 43 y Pascal Lance a 54. Son Kelly llegó 2 minutos 24 segundos por encima del tiempo de Miguel Indurain, Charlie Motet 5:34, 2:28 Robert Millar, 4 minutos y medio Steve Bauer, 1:23 Stephen Rooks, 1:43 Roche y 1:52 Álvaro Mejía. Tiempos más o menos de hombres como buenos contrarrelojistas que son a tener en cuenta y que sin embargo han sido muy superiores al invertido por el corredor de Villava. A punto de llegar ya Anselmo Fuerte también en sus últimos metros. Recordamos que Miguel Indurain sigue teniendo el mejor tiempo con 15 segundos de ventaja sobre Fabio Parra. Y ahí en el kilómetro 15 y medio, que se Alcalá pasa a la cuarta posición. Esa es la nueva referencia que nos apuntan en ese kilómetro 15 y medio. Bueno, y el kilómetro 23, que es ya de llano, después de la primera parte montañosa, 1 minuto y 4 segundos después que Miguel Indurain hizo su paso Thierry Claveirolá, que es un buen escalador. Indudablemente, porque en estos momentos es el rey de la montaña en el Tour de Francia y para hacerlo. Su diferencia de puntuación respecto a sus competidores es realmente extraordinaria. Tiene en estos momentos el actual rey de la montaña del Tour de Francia nada menos que 228 puntos por 96 que tiene Claudio Chiappucci. 87 Conti. Conisev se quedó con sus 63 puntos de las primeras 9 etapas. 1:25 el tiempo invertido por Anselmo Fuerte. Y como veíamos en la conversación con Miguel Indurain, pues el equipo Banesto promete no arrojar la toalla y seguir intentándolo hasta donde las fuerzas les den de sí. Seguir intentando todo lo que puedan en estos últimos en estas últimas jornadas. Ayer se cumplía el Ecuador, las 11 primeras etapas, hoy la 12ª, mañana la jornada de descanso y comenzará una nueva dimensión del Tour. Cubriendo ya los últimos instantes, a punto de pasar la pancarta de 1 kilómetro para el final. Va a hacer un buen tiempo. Y estará su tiempo muy cerca del de Miguel Indurain. Veremos si por de arriba o por abajo. Ahí está la pancarta de 1 kilómetro. Y tiempo para Marino Lejarreta. Con muchísima fuerza el corredor de Berriz en estos últimos kilómetros, prácticamente sprintando e intentando hacer buenas sus opciones algún momento de forma en que se encuentra. No tuvo ayer su mejor día Marino. Siempre suele tener alguno malo en las etapas de la gran montaña. Y ayer, sin ser un día catastrófico para él, tampoco fue de sus mejores días. Llegó a la línea de meta 3 minutos y 33 segundos después que el vencedor de la etapa, Gianni Buño. No perdió mucho tiempo y aguantó con los mejores casi hasta el final, pero no pudo en los instantes finales de la ascensión aguantar el ritmo y poco a poco fue perdiendo terreno con respecto al grupito de los elegidos. De todos modos, la progresión del grupo deportivo Banesto, que en estos momentos ya tiene podio en París, está situado en tercera posición en la general por equipos, detrás del Z y del PDM. La posición, insistimos, de sus hombres
tras la etapa de ayer en la clasificación general es realmente llamativa. El número 11, es decir, el undécimo en la clasificación general, es Eduardo Chozas. El duodécimo, Pello Ruiz Cabestany. El decimotercero, Marino Lejarreta. Y el decimocuarto, Anselmo Fuertes. Realmente una clasificación llamativa, insistimos, que les ha upado a la tercera plaza por equipos en el Tour de Francia en estos momentos. Más problemas para Marino en estos últimos instantes ya de su ascensión. Sube a golpe de riñón con toda la fuerza de la que es capaz. Y veremos, ya nos han quitado el tiempo de las imágenes y veremos si es capaz de mejorar esos 57-35 realizados por Miguel Indurain. Entrada ya prácticamente en la última curva, en la penúltima exactamente, 400 metros todavía para Marino Lejarreta y evidentemente no va a mejorar el tiempo de Miguel Indurain. Va a andar por encima de él, todavía le queda bastante para finalizar su participación, 300 metros aproximadamente. Y el tiempo de Marino va a ser de los mejores, pero no va a ser el mejor. Después de la curva, 200 metros. Ahí tienen a Marino Lejarreta, cubriendo ya los últimos 200 metros de su etapa. Recordemos que el de Parra es de 57-50, segundo mejor tiempo. Y me parece que Marino se va a meter en el segundo puesto, con muy poquitos segundos más que los invertidos por Miguel Indurain. 80 metros aproximadamente ya para Marino Lejarreta para cumplir su participación. Veremos si mejora el tiempo de Fabio Parra. Sí lo va a conseguir, segundo tiempo, 57-46 para Marino Lejarreta. A 11 segundos del tiempo invertido por Miguel Indurain y por tanto 4 segundos menos que el tiempo invertido por Fabio Parra. A Miguel Indurain, ahí está Pello Ruiz Cabestany. A punto de pasar por la pancarta también del último kilómetro, por lo tanto también un buen tiempo de aproximadamente 59 minutos largos el que va a realizar Pello Ruiz Cabestany. La verdad es que Alcalá ha debido sufrir un palo psicológico ayer tremendo, porque cuando era el hombre que más posibilidades teóricas decían tenía para adjudicarse la victoria en el Tour, en su primera gran cita, pues sus posibilidades, sus opciones han ido a tomar al traste. Ya decíamos el día anterior que Raúl Alcalá tenía fama de escalador y que en realidad nunca había demostrado la montaña serlo. Siempre había perdido en las etapas del Tour de los Alpes y los Pirineos muchísimo tiempo en relación con Pedro Delgado. Recuerdo que Ramón Pizarro me matizaba desde Madrid, bueno, matizaba esta afirmación diciendo que la mentalización era la misma cuando se luchaba por ayudar a otros y cuando se luchaba por uno mismo, pero evidentemente las piernas al final son las que responden y pese a esa mentalización súper adecuada que debía de tener ayer Raúl Alcalá, no pudo soportar ya desde el principio prácticamente los ataques de Pedro Delgado y por descontado se hundió definitivamente subiendo al Pedro. En el kilómetro 15 y medio, Yanni Buño ha realizado 16 segundos más que Miguel Indurain. 16 segundos más que Indurain, que sí. Delgado. Y que Delgado. Bueno, y que Delgado exactamente 1.02, efectivamente. Porque recordemos que el mejor tiempo, por lo menos hasta este momento, ahí sigue siendo el de Pedro Delgado. Cuando solo faltan ya por pasar Breukin, Lemon, Kiapuchi y Pensek. Pues yo no sé, Enrique, si tú ves algún hombre capaz de superar el tiempo de Indurain. Además de Delgado. Aparte de Delgado, que es el que por el momento lleva un mejor tiempo, pero hay que recordar que no estamos con referencias en el tramo bueno de Indurain. Solo tenemos hasta el 15 e Indurain ha hecho bueno entre los kilómetros 23 y 29. Yo pienso desde luego que solamente le pueden arrebatar la victoria a Buño y Delgado, desde luego. ¿Lemon no? Lemon sí, es posible, pero no sé, estará también ahí. Lemon no lo he visto yo muy fino del todo en esta contrarreloj, pienso yo que no va a hacer un buen tiempo, mejor que Indurain. Vamos a apuntar el tiempo de Pello Ruiz Cabestany a su llegada y dialogaremos con su compañero Anselmo Fuerte, que ya se encuentra aquí con nosotros, sobre cómo ha sido esta etapa, sobre cómo va el Tour y sobre cómo va el equipo de la ONCE. Decía que aproximadamente 2 minutos y medio tardaría Cabestany en hacer el último kilómetro, un poquito más es lo que va a tardar. Atención, Breukin en el kilómetro 15 y medio mejor tiempo, le saca 15 segundos a Pedro Delgado. Bueno, pues ahí está otro que lo decíamos. Y que bueno, aquí cualquiera en cualquier momento, 59-40, el tiempo de Pello Ruiz Cabestany, 1 minuto y 5 segundos más que el realizado por Miguel Indurain en el término de la etapa. Bueno, Anselmo, ¿cómo ha ido esta cronoescalada de hoy? ¿Cómo es? ¿Es dura, muy dura? ¿Se adapta a tus condiciones? ¿Esa progresión que has mejorado este año en la lucha contra el crono ha quedado de manifiesto hoy, en tu opinión, o no? Bueno, no queda manifiesto. No he mejorado, he mejorado un poquillo, pero vamos, no he mejorado mucho. Y bueno, tampoco, no es una contrarreloj que, pues, que a lo mejor se adapte, porque no es cronoescalada tampoco, porque hay pues 15 kilómetros
entre puerta y puerta hay 15 kilómetros y bueno, pues ahí se pierde, los escaladores pues pierden un poco de tiempo, ¿no? Porque no es favorable para ello. Entonces, bueno, yo no sé, el tiempo que he hecho no lo sé, pero vamos, yo creo que no he hecho buena ni mucho menos. Has hecho exactamente 1:25, es decir, 2 minutos y 50 segundos más que Miguel Indurain. ¿Qué te parece? Bueno, no es mala, no es. Ayer, pues el esfuerzo que hice ayer, a lo mejor lo puedo pagar hoy, todo el mundo lo hizo, pero algunos pues se recuperan mejor que otros y luego también tiene que ver que hay especialistas, la mayoría de los que han hecho buenas son especialistas contra el lodo, aunque bueno, pues esto se tiene que tomar como una cronoescalada y eso es beneficio para uno y perjudicado para otros. ¿Cómo se pasaron estas dos etapas alpinas, sobre todo la de ayer? Ayer eras un poquito el acordeón en la cola del grupo de cabeza, bueno, ya con Criquelion pensé que Minar te quedabas de ellos, volvías a alcanzarles, se te veía ahí, pues estar bastante bien, pero faltarte un poquito quizá, ¿no? No, bueno, ayer me salió una etapa bastante buena. Lo único que subiendo pues, al Pedúez tuve problemas con los pies, ¿no? Se me calentaban mucho las zapatillas, no me iban bien. Y me daban pequeños calambres en los pies y no podía, cuando me ponía la bicicleta de pie tenía que volverme a sentar, pues no podía hacer fuerza y las pasé bastante mal. Y al final, bueno, pues decidí quedarme del grupo y subir todo lo que me quedaba, pues subí yo solo. La verdad es que el equipo de la UCI está rindiendo a la perfección en este Tour, pero le falta lo definitivo, ¿no? El conseguir una victoria de etapa, el conseguir estar siempre entre los mejores, porque tanto Chozas como tú, como Marino, como el propio Pello Ruiz Cabestany está rindiendo un nivel, si no óptimo, muy bueno, ¿no? Bueno, sí, estamos rindiendo un nivel bastante bueno. Lo único que nos falta, pues, tener un hombre que, como puede ser Marino, que ha hecho buena contrarreloj, tenerle adelante e intentar ganar una etapa que hemos estado a punto, pero nos falta un poco a lo mejor pues de suerte hasta ahora, ¿no? Porque esto de la clasificación por equipos ya se os ha quitado de la cabeza. ¿Todavía creéis que podéis batir al equipo Z, que parece que es el único que os puede poner las cosas muy difíciles? Bueno, la clasificación por equipos no la teníamos en cuenta de salida, ¿no? Si se encuentra o se puede buscar ahora, pues se buscará, pero vamos, es muy difícil porque el equipo Z está muy fuerte y lo tenemos bastante difícil. Bueno, Anselmo, ¿qué podemos esperar del Tour a partir de pasado mañana después de la etapa de descanso? Bueno, pues podemos esperar, yo creo que unos días de reposo. Normalmente debería de ser unos días de reposo. La gente, bueno, pues tenemos que recuperar un poco de fuerza. Mañana día de descanso y luego, pues en busca de los Pirineos, pues a la gente que tiene que ganar el Tour, la gente que tiene que intentar pues dar su golpe definitivo. Ahí veíamos, gracias a Anselmo, que a 33 segundos de Eli Brecken estaba en el kilómetro 15 y medio el corredor Greg LeMond. Gracias, Anselmo. Mientras estamos viendo a Eduardo Chozas realizando ya la última parte del recorrido, recordemos que el grupo deportivo de la 11 por el momento está colocado en tercera posición en la clasificación general por equipos, que de seguir así, que parece que es el objetivo máximo del grupo deportivo 11, estarán en París, en el Parque de los Príncipes, en esa tercera posición que les da derecho a podio. Yo creo ahí que pueden luchar hasta por la segunda, porque están muy poquito separados del equipo que les precede. Es el PDM. El PDM, por lo tanto, el objetivo. Tienen kilómetro 23, mejor tiempo para Delgado. A 16 segundos Lejarreta, 22 Montoya. Todavía no ha pasado por ahí Lemon y Breukin. Todavía faltan por pasar Lemon y Breukin, pero de momento la progresión de Delgado sigue siendo buena. En estos 8 kilómetros de menos dureza, después del kilómetro 15 y medio, ya ha mejorado el tiempo de todos los que pasaron antes que él por ahí. Faltan Lemon, Buño, etcétera, todavía por pasar por ahí, pero de momento el tiempo de Delgado sigue siendo el mejor. Y recordemos que en el kilómetro 15 y medio, el mejor tiempo era el de Breukin, por encima del de Pedro Delgado. Después, en sexta posición pasó Greg LeMond, con más de 33 segundos perdidos ya sobre el corredor del grupo deportivo PDM. Este es Eduardo Chozas, otro de esos 4 integrantes del equipo de la 11 que ocupan los puestos 11, 12, 13 y 14 en la clasificación general. Vamos a ver si alguno de ellos se mete hoy entre los 10 primeros. Y aquí está otro de ellos, Marino Lejarreta. El número 13, el que ocupa la posición decimotercera en la clasificación general del Tour de Francia. Un número, no sé si le gusta o no le gusta a Marino Lejarreta. ¿Cómo? Que si te gusta el número 13 que ocupas en la clasificación general.
me es igual, no tengo nada en contra del 13. Más bien he conseguido con el número 13 más victorias que igual que con otro número. Bueno, y esta cronoescalada, ¿qué nos cuenta? Bueno, la verdad es que a mi opinión sí es una cronoescalada, hay que subir 1000 metros de diferencia. Y se me ha hecho bastante duro los últimos 3 kilómetros, ¿no? Llevo un poco agotado, pero de todas formas estoy contento con el tiempo realizado, aunque yo cuando he pisado la línea meta esperaba decir, oír el mejor tiempo. Estábamos antes hablando con tu compañero Anselmo Fuerte, estábamos hablando sobre los objetivos del Grupo Deportivo 11 y decía él que hacía falta que finalmente Marino Lejarreta explotase y se colocase ahí delante ya con todas las aspiraciones, entonces que incluso el equipo trabajaría mucho mejor. Bueno, la verdad es que la etapa de ayer no fue buena para mí, de todas formas tampoco fue excesivamente mala, ¿no? De todas formas, pues en este tour, en actual, no se puede permitir el lujo de perder como perdí ayer 3 minutos para poder hacer una buena clasificación general, ¿no? Podré entrar entre los 10 primeros posiblemente si de aquí para adelante voy bien, pero ya mejorar la posición que hice el año pasado, pues ya desde luego es prácticamente imposible. El tiempo de Eduardo Chozas, 1:13. Y desde ahí pues no queda más que 3,5 kilómetros para la llegada. Este es todavía Raúl Alcalá, que no va a hacer ni muchísimo menos un tiempo ni siquiera para colocarse entre los 10 primeros de la etapa. Oye, puede haber sorpresa, me he estado fijando, porque Chiappucci está a 27 segundos de Breukin al paso por el kilómetro 15 y Pansek a 1:37. Eso quiere decir que entre Chiappucci y Pansek hay 1 minuto 10. Sí, aquí pasa como pasó en la contrarreloj larga, entonces eran Bauer y Penske los que se jugaban el primer puesto en la general y hoy indudablemente, aunque casi nadie lo ha apuntado, se lo juegan Chiappucci y Ronan Pensek. Lo cierto es que aquí casi nadie habla de Chiappucci, todo el mundo habla de Pensek. A ver si nos vamos a sorprender, claro, más todavía. Es que hay una cosa aquí bastante clara, y es que de producirse el desfallecimiento de Pensek, recordemos que Chiappucci tiene casi 7 minutos de ventaja sobre el siguiente, que es Greg LeMond. Por lo tanto, todavía cabría la posibilidad de que Chiappucci pudiera optar a ganar el Tour. Lo que parece que, por lo visto hasta ahora, Chiappucci ha ido bastante más cómodo, ha subido, como decía él ayer, al término de la etapa, los compañeros italianos, ha subido a su ritmo sin esforzarse demasiado y a ciencia cierta que consiguió llegar casi en el mismo tiempo de Ronan Pensek sin perder demasiado tiempo. Asistimos ahora a la llegada del mexicano Raúl Alcalá, cuya progresión contra el crono queda clara, pero también queda clara que fue el mejor día de su vida, la mejor etapa de su vida, la que desarrolló el día de la contrarreloj larga de este Tour 1990. 58:14, el tiempo para Alcalá, y evidentemente de manifiesto queda que fue el que tuvo el día de su vida, que realizó la contrarreloj de su vida. Ahí LeMond interviene ya en ese cronometraje en el kilómetro 23 y está a 46 segundos de Breukink, está por lo tanto a 25 segundos de Pedro Delgado. Ahora por el talkie-walkie, la comunicación que llevo con Miguel, pues con José Miguel, me acaba de decir que tenemos que cambiar de bici y ahora mismo me ha confirmado que ya la han cambiado ya. 54:53 en este momento, cuando va a pasar bajo la pancarta del último kilómetro, un buen tiempo el de Pedro Delgado en referencia al de Miguel Indurain, al de su compañero de equipo Miguel Indurain. ¿Ha cambiado de bici usted o no? Ha cambiado ya, sí. Pero en cualquier caso, ¿tenéis preparado otra lenticular? No. Supongo que ha sido por algún o problema mecánico o algún pinchazo. Bueno, pues mala suerte también hoy, ¿no? Sí, el problema sobre todo más que el que tener que cambiar de bici, porque operación, ¿no? Pues efectivamente es el cambio de ritmo y fíjate, además ha debido ser justamente en el comienzo de los dos últimos kilómetros de subida, con lo cual, pues no sé, es pena porque él iba en progresión incluso con respecto a Breukin y todo, bueno, por la última referencia que me había pasado José Miguel, pero... Cuando se tuercen las cosas parece que todo se tuerce, ¿no? Así es. Oye, por cierto, aprovechando ya, ¿habéis recuperado ya la moral o no se ha perdido siquiera después de lo de ayer? No se perdió, sobre todo cuando sabes que bueno, mira, lo intentamos, la verdad es que no salió y yo la conclusión que llegué es que bueno, no fue más que un mal día de Pedro, no tuvo su día, pero claro, la pena es eso, que estábamos necesitados de... Ayer era una de las dos oportunidades que nos quedaban para abrir diferencias sobre Pensek y la verdad es que se nos fue un poco al traste precisamente por eso, ¿no? Y fue pena pues porque quedó un poquito anulado toda esa labor del equipo y el haber estado en vanguardia pues prácticamente desde salida el equipo vanesto. A lo mejor mañana hay que pensar no en Pensek sino en Chiappucci. Pues quién lo sabe, no, de momento vamos, creo que está haciendo mejor contrarreloj Chiappucci que Pensek, ¿eh? Oye, por cierto, Eusebio, Perico también se ha recuperado, porque yo tengo que decir
que ayer le vi como, no sé, uno de los días más tristes de su vida, ¿no? Le vi como bastante desilusionado, ¿no? Sí, producto un poco de eso, ¿no? Estamos otra vez, si no parecido al problema del año pasado, sí de alguna forma que te obliga a actuar precipitadamente, ¿no? Y nosotros, pues posiblemente ayer nos hubiese gustado, si podríamos volver a repetir, haber hecho la carrera de otra forma, ¿no? Y fue pena que a lo mejor él, pues a última hora no pudo contar o haber esperado un poquito más al grupo de atrás y haber contado con una Abelardo Rondón, que era el que tenían que haber hecho, haber repetido el mismo final del año pasado, que él hubiese sido el que le hubiese hecho los 8 kilómetros de Alpe d'Huez y él intentar hacer los últimos 4, que es un poco lo que se adapta a sus características y a lo que nos ha tenido acostumbrado siempre. Va a batir a Miguel, me parece, por muy poquitos segundos, pero da la impresión de que va a batir a Miguel Indurain. 57-22, mejor tiempo para Pedro Delgado. Por lo tanto, de momento, mejor tiempo para Pedro Delgado, 57-22. Duele mucho menos en esta ocasión que le bata a un compañero del mismo equipo que le bata a otro, como sucedió el día de la contrarreloj larga. Así pues, le hubiera venido muy bien el haber sacado tiempo, y si hubieran contado con las colaboraciones de Buño, la de Lemon ya era más difícil porque todavía no puede trabajar claramente contra Pensec, pero sí que podría haber luchado contra, sí, Buño. Contra este Buño va a perder más de dos minutos con Delgado, porque a falta de un kilómetro pues ya está prácticamente en el mismo tiempo que el corredor español. Ahí está Yanni Buño. Y hoy puede clarificarse un poquito, ¿sí, Ramón? Ahora mismo, según esa referencia que nos da la televisión francesa, el líder es Chiappucci, ¿eh? Vamos a esperar a que acabe, hombre. Ahora mismo. Vamos a esperar a que acabe, a ver si es capaz Chiappucci de quitarle ese minuto y 28 segundos que tiene de ventaja sobre el Pensec en la clasificación general. Bueno, sí, pues es otro cambio de líder, si se produce. Esto no es como empieza, sino como acaba. Y de momento ha acabado con 56 segundos de ventaja de Delgado sobre Alcalá, que algo es algo. Y otros 50 que le lleva, pues bueno, Alcalá yo creo que ya no es un rival a tener en cuenta. Ahí está Breukin. Este sí. Este sí. Este sí que le va. Bueno, la verdad es que tampoco tanto, ¿no? Porque vamos a ver lo que realiza en los instantes finales. Lo cierto es que este terreno último le venía mejor a Delgado que a Breukin, y ha sido una pena ese cambio forzado de bicicleta con el cambio de ritmo consiguiente. Chiappucci aventaja a Pensec, es lo que nos van a poner. Supongo yo, vamos. No, bonito sí que es. Ah, no, que es muy virtual, virtual mayo amarillo. Pues bueno, como Ramón Pizarro decía, virtual mayo amarillo. En estos momentos, Chiappucci. Yo creo que Breukin no va a conseguir mejorar el tiempo de Pedro Delgado de 57 minutos y 22 segundos. Y por otra parte, hay que ya considerar que Pedro por lo menos ha ascendido en la clasificación general, por lo menos por delante de Buño. Vamos a ver si consigue, no lo conseguirá, por delante de Breukin, que le lleva 1.37. Vamos a ver lo que pasa, porque a mí me parece que sí que puede superar Breukin el tiempo de Pedro Delgado, y como tampoco vamos a discutir entre nosotros, pues vamos a esperar a que acabe la etapa, que el crono es el que lo dice, y nunca con mucha más fidelidad que en una etapa de lucha individual contra el mismo. Ahí tienen ya últimos 400 metros, me parece que es donde está la pancarta de 400 metros, efectivamente, para Eric Breukin, menos ya por tanto, Yanni Buño, este sí que va a perder bastante tiempo hoy. Buño en la línea de salida lo hizo antes que Breukin, y va a llegar a la línea de meta pues casi al mismo tiempo. Primero la llegada de Yanni Buño y después la de Eric Breukin. Para Buño ya los últimos 100 metros escasos, los últimos 25 metros, la llegada de Yanni Buño, 59-34, el tiempo de Yanni Buño. Inmediatamente después se va a producir la llegada de Eric Breukin, recordemos 57-22 el tiempo de Delgado, y sí que le va a batir, sí, sí le va a batir, aunque no por mucho tiempo, sí que Eric Breukin va a batir a Pedro Delgado, por eso era mejor no adelantar acontecimientos y no discutir, pero Eric Breukin de momento mejor tiempo, 56-52. Pues son 30 segundos, que yo creo que es más o menos lo que Pedro Delgado ha podido perder en el cambio de bicicleta. Por lo tanto, la desgracia una vez más ha cernido sobre el corredor segoviano, al que el Tour le da todo, pero también le quita muchísimas cosas a lo largo de su vida. Mala suerte otra vez, por tanto, para Pedro Delgado. 56-52, mejor tiempo para Breukin. 57-22, a 30 segundos exactamente. Segundo mejor tiempo para Delgado. Y a continuación, tercer mejor tiempo para Miguel Indurain, 57-35, es decir, a 43 segundos, de
Erik Breukink. Bueno, pues ahí lo tienen, exactamente. Breukink a 30 segundos Delgado, a 43 Indurain, a 54 Lejarreta, a 58 Parra, a 59 Palacios. La verdad es que todos hablan español menos un hombre, y es el que está el primero. Son las cosas del ciclismo, y Erik Breukink, indudablemente un hombre que ayer demostró una gran progresión, hoy ha vuelto a demostrar que es de lo mejorcito. Y Pedro, que viene enfadado. Enfadado por este bache y por ese cambio de bicicleta a última hora, ¿no? Sí, porque me iba rozando totalmente, justamente a 2 kilómetros de la ascensión, el último tramo duro donde estaba dejando lo último que tenía ya para... Porque sabía que mi tiempo con Breukink era un poquito inferior nada más y me estaba reservando muchos pasos los últimos kilómetros y, bueno, el tener que subir primero unos 500 metros... Y notando que pasaba algo la bicicleta, vi que luego rozaba las zapatas y, bueno, me dio una rabia, me descentró ya todo ese último esfuerzo, tuve que cambiar la bicicleta y, bueno, luego ya no estaba, había perdido todo el ritmo que llevaba en la carrera, todo ese ímpetu en los últimos metros y, bueno, pues he llegado pues muy cabreado. Sí, porque lo peor no es perder, tener que cambiar la bicicleta y el tiempo que se pierde, sino volver a coger el ritmo, sobre todo cuesta arriba, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo es que era en donde era, o sea, que es que prácticamente luego el último kilómetro y poco que he hecho hasta llegar arriba lo he hecho fatal, ya que notaba, claro, está el cambio de bicicleta, la parada, la rabia de que estaba la cosa por segundos y bueno, pues a última hora que no salga la cosa como uno quiere. En este Tour de Francia, pues te da mucha rabia y te desespera un poco. Tu rabia de hoy es distinta a la de ayer, de todas formas, ¿eh? Sí, porque... auténtico cabreo y la de ayer... Porque, bueno, al final, según me estaba dando las referencias José Miguel, iba lanzado ya a por la etapa y, bueno, pues a veces pues he perdido por 30 segundos y, bueno, esos 30 segundos estoy seguro que los he perdido en esos dos últimos kilómetros que ha sido de primero ir con la bicicleta averiada y luego tener que cambiar con la bicicleta, que me ha roto totalmente. Claro, no es un momento para profundizar, pero la verdad es que la mala suerte de Delgado en el Tour es mucho más notoria que su buena suerte. No digo en este Tour, sino en el Tour en términos generales. Sí, bueno, normalmente sí, me pasan cosas de lo más extrañas y bueno, y me desespera un poco, ya te digo, por la trayectoria que llevo todos los años y que al final, bueno, pues... por tonterías se pierda grandes oportunidades como la de hoy. Lo bueno es que te has recuperado de ayer, por lo menos esa es la mejor lectura que podemos sacar de lo que has realizado hoy. Sí, bueno, sí, es que aunque ayer terminase bastante agotado, la verdad es que físicamente me he encontrado bien y cuando te encuentras bien físicamente, pues recuperas también perfectamente. Ahí tenemos a Lemon, que va a invertir un poquito más de tiempo que tú, por lo tanto otra vez has vuelto a batir al norteamericano. Puño hoy, pues ha cedido 2 minutos y 12 segundos con respecto a ti. Y vamos a ver lo que hacen Penske y Chiappucci, pero la verdad es que ¿se puede decir que el Tour recobra otra fisonomía después de esta etapa de hoy o no? Bueno, yo creo que día a día tiene que ir cambiando las cosas y bueno, el que Chiappucci sí se ha visto hoy de amarillo, yo creo que es gracias a la gran regularidad que ha ido manteniendo a lo largo de este Tour de Francia y no hay que quitarle mérito, sino al contrario, que ha estado luchando ahí siempre en la sombra y bueno, está manteniendo una regularidad que al final, pues eso, ha dado la sorpresa. 26 segundos le ha sacado a Lemon, que podría haber sido casi un minuto sin esa desgracia, ¿no? Sí, yo estoy convencido de sí. Y Chiappucci, un nuevo líder, un líder también a tener como Ronan Penseco. Bueno, ahora ya se complica tanto esto que nadie sabe qué pensar. Bueno, yo creo que el que Chiappucci coja de líder en cierta manera beneficia, porque creo que pensé Lemon y estos corredores tendrán que luchar en todo momento por quitarle el mayor amarillo a Chiappucci, entonces, bueno, pues va a ser entonces una carrera más cómoda que la que, bueno, que pudimos realizar el equipo Banesto ayer. Tú supongo que has tenido en estas casi 24 horas tiempo para pensar. ¿Piensas que ayer hiciste lo que tenías que hacer? ¿Piensas que te equivocaste? ¿Piensas que podías haberlo hecho de otra forma? Digo ya al margen de esa falta de fuerza. Bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer, vamos, realmente eso es mucho tiempo de diferencia de lo que sacaba el líder y no podía atacar en el último kilómetro, tenía que atacar mucho antes y tratar de que el líder tuviese un desfallecimiento y bueno, pues el que al final que tuvo el desfallecimiento en los últimos kilómetros fuese yo creo que simplemente a mí me honra de que, bueno, haberlo intentado y que, bueno, al final no se haya conseguido, una pena, pero lo que no podía ser a lo mejor haber atacado a 2 kilómetros y a lo mejor sacado más tiempo y siempre al final estarías con la pena de a lo mejor no haber atacado. Oye, ayer se vengó de similar de lo que le hiciste en el 85, ¿eh? Porque sí, vaya carrera aunque hizo. Sí, yo creo que sí. Decía Miguel Indurain antes cuando estuvo aquí que tú no le habías pedido ayuda en ningún momento ni a Buño ni a Lemon. Lemon, por supuesto, no te le va a prestar, pero a lo mejor Buño quizás sí. Bueno, yo en un principio estaba muy confiado en mis fuerzas y creo que a lo mejor fue mi gran equivocación ayer el que al comenzar al Alpe d'Huez fui muy confiado, ya te digo, en mis posibilidades
y no quería relevo de nadie, quería imponerme yo mismo un ritmo fuerte para marcar mucho tiempo de diferencia. Y bueno, a lo mejor cuando podía haber pedido a lo mejor un poco de ayuda a Buño, posiblemente sí, a lo mejor me hubiese venido perjudicado, y en cambio así les tenía yo creo que un poco asustado tanto a Lemo como a Buño, y se mantenían a mi rueda y no se atrevían a mover mucho, lo que ahora a mí me daba un poquito de tranquilidad, pues hasta que vino luego Breukin. Esto ya no va a cambiar mucho, por lo menos en los primeros puestos de la clasificación de la etapa. Bueno, pues esto sí que es también la mala suerte, ¿no? Segundo Delgado y tercero Durain, otra vez en una contrarreloj. Cuarto Lejarreta. Yo hablo de los corredores en esta ocasión, hablaba de los corredores del Banesto con referencia a la otra contrarreloj, y al final, pues bueno, no llega esa victoria de etapa, no llegan esas consolidaciones de los éxitos que buscáis, que perseguís y que yo creo merecéis. Pues lo que te digo, que muchas veces, pues bueno, el ciclismo es muy ingrato con las pretensiones de uno, y sobre todo yo creo que estamos haciendo una carrera muy bonita en todo el Tour de Francia, el Banesto, y bueno, pues siempre nos falta ese pequeña buena suerte. O sea, yo no pido otra cosa, ni suerte, ¿no? Que salga la cosa, la carrera normal, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que no viene y que se te aleja muchas veces. ¿Pero puede volver todavía en lo que queda de Tour? Bueno, tenemos que pensar que está la 12 etapa y son 21 días o 22 días el Tour de Francia, con lo cual queda todavía muchos días duros. Gracias, Pedro. A recuperarse mañana con ese día de descanso, que no sea como el de 1983 y que al día siguiente no lo pagues y que podamos ver todavía muchas actuaciones tuyas en este Tour. 1:05 más que Eric Breukin ha invertido Claudio Capucci, probablemente el nuevo líder del Tour de Francia 1990. Vamos ahora a estar pendientes de lo que haga Ronan Pancheck, el hombre que todavía tiene que llegar a la línea de meta. Recordemos, el actual líder del Tour de Francia. La alegría de Capucci es realmente extraordinaria, porque suponemos que tendrá noticia, como Pedro Delgado la tenía a cada kilómetro, de cómo estaban sus referencias respecto al corredor francés del Grupo Deportivo Z. Lemon ha hecho hoy un quinto puesto en esta etapa por el momento. Eric Breukin, 56-52, mejor tiempo. Pedro Delgado a 30 segundos, a 43 segundos Miguel Indurain, a 54 Marino Lejarreta, a 56 Greg Lemon, a 58 Fabio Parra y a 59 segundos William Palacio. Ahí viene Pensek, pues con un terrible esfuerzo y prácticamente muerto en estos últimos instantes. Debe hacer un tiempo inferior a los 59 minutos 25 segundos para seguir conservando su primer puesto en la clasificación general, recordando que hizo 57-57 Chiappucci, el hombre que de momento lucha por él por ese primer puesto. 59-25 como máximo debe de hacer Ronan Pensek para conservar el primer puesto en la clasificación general. La verdad es que se le está viendo bastante mal en estos instantes finales, y aquí con nosotros continúa Pedro Delgado hablando y todavía bastante enfadado. Yo creo que la verdad es que tiene todos los motivos del mundo para tener ese enfado mientras dialoga también con Eusebio Unzué. Ahí seguimos viendo a Pensek. Recordemos que el mejor tiempo corresponde a Eric Breunke con 56-52, a 30 segundos Delgado y a 43 segundos Indurain. Son los tres mejores tiempos y van a hacerlo ya definitivamente en la clasificación de la etapa. Además, les va a tocar pasar el control antidoping hoy a Miguel y a Pedro, encima de no haber conseguido la victoria de etapa. Recordamos, 59-25 es el tiempo que debe hacer Pensek para mantener el maillot amarillo, es decir, 1:28 más del tiempo realizado por Claudio Chiappucci. Puede ser el cuarto líder del Tour de Francia, después de Thierry Marí, Steve Bauer, Ronan Pensek y el italiano Chiappucci, con lo que los italianos la verdad es que tirarían voladores en el día de hoy. Después de haber ganado Buño ayer, la etapa reina del Tour, todavía no ha llegado al último kilómetro. Ronan Pensek es esa pancarta que ven ahí al final después de la curva, y se le está haciendo este terreno más duro que hay entre el kilómetro 2 y el kilómetro 1, se le está haciendo auténticamente infinito, interminable a Ronan Pensek. 57-53 a falta de un kilómetro, va a hacer una hora, incluso puede que algo más, porque están haciendo alrededor de 2:30 para el último kilómetro, por lo tanto puede estar en torno a la hora y 30 segundos aproximadamente. Hacíamos señas con Pedro Delgado, que era el que nos decía Pedro ahora. Bueno, ya sabes, subes un puesto en la clasificación general, dicen que no hay quinto malo, vamos a ver si eso es ahora verdad, ¿no? Bueno, vamos a ver si ese quinto puesto pues no es tan malo, y bueno, pues va mejorando día a día. Supongo que sigues con la misma, bueno, interés, no digo ya emoción, porque poca emoción cabe, sabiendo ya casi con toda seguridad que Pancheck va a perder este jersey amarillo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, creo que todo el mundo que está viendo la televisión está pasando por un momento realmente duro. Y bueno, pues ahí todavía le quedan 500 metros, yo creo que va a hacer una hora o un minuto por ahí, con lo cual va a perder muchísimo tiempo. Y hablábamos de pensar eso, de que un día tenía que explotar, a mí me sorprendió ayer, pero bueno, ahí está, que es un muy buen corredor, lo único que siempre tiene, es bastante regular desde siempre, y bueno, pues yo creo que ha pasado un poco factura de la gran etapa que realizó ayer. Ayer le ayudó tu amigo Robert Millar bastante. Sí, bueno, pero al final tiene que dar pedales él mismo, o sea que por mucho que te ayuden, tiene que ser uno mismo quien que dé pedales a la bicicleta. A ver si a ti te ayuda la suerte algún día, en lugar de ocurrir todas las cosas que están ocurriendo. Sí, la verdad es que ya te digo que a dos kilómetros ya, cuando he notado que pasaba algo raro a la bicicleta, creía que no era nada, que era simplemente el desnivel, pero veía que según cómo movía la bicicleta había un momento que se me agarraba y bueno, pues me di cuenta que tenía que cambiar inmediatamente y me dio mucha rabia. Chiappucci ya es líder del Tour de Francia. Chiappucci ya es el nuevo maillot amarillo en esta carrera. Vamos a esperar la llegada de Renan Pensec. Y mientras tanto, la última pregunta para Pedro Delgado y despedirle ya y que se vaya a descansar tranquilamente. ¿Te arrepientes ahora o se debe arrepentir ahora Albanesto de lo sucedido en la primera etapa del Tour de Francia? ¿Deberías haber asumido la responsabilidad si tú eras uno de los grandes favoritos para ganar el Tour de haber anulado aquella escapada? Bueno, yo creo que en ese día ya se comentó. Yo sí, que ya se comentó, pero visto desde ahora. Pero que yo desconocía la escapada de los hombres que iban, entonces yo no puedo ahora dar una opinión y simplemente pues la lástima esa de no saber de qué corredores iban adelante. Que si lo hubiese sabido que hubiésemos cambiado la estación, yo creo que sí, porque como he dicho en otras ocasiones, el PDM hubo un momento que tiró y no hubiese costado trabajo que un par de compañeros del equipo se pusiesen ahí a marcar, no para cogerles, pero sí que para que hubiesen llegado con menos tiempo. Gracias, Pedro. Ahora sí que le despedimos ya definitivamente, que tendrá todavía muchas citas que atender. Mientras asistimos a la llegada del hombre que ha perdido su maillot amarillo y que recordemos va a perder pues prácticamente 4 minutos, 1 hora 42 segundos, 4 minutos con respecto al ganador de la etapa, Erik Breukink. 3 minutos y medio aproximadamente con respecto a Pedro Delgado. 3.45 exactamente respecto a Claudio Chiappucci. Así pues, nuevo líder del Tour de Francia, Claudio Chiappucci. A continuación, Ronan Pensec. Tercero, Lemon. Cuarto, Breukink. Quinto, Delgado. Sexto, Buño. Séptimo, Criquelion. Octavo, Alcalá. Noveno, Hamstin. Décimo, Philippot. Esta es la nueva clasificación general del Tour de Francia, con el ganador de la etapa, Erik Breukink, 56 minutos 52 segundos. Pedro Delgado en segunda posición a 30 segundos. Tercero, Miguel Indurain a 43 segundos. Cuarto, Marino Lejarreta a 54. Quinto, Greg Lemon a 56 segundos. Séptimo, Fabio Parra a 58 segundos. A continuación, William Palacio a 59, a 1.04, Bruinel y Montoya, y a 1.05, Claudio Chiappucci. Ahí tenemos al ex líder Ronan Pensec, derrotado en la jornada de hoy. Ha perdido 4 minutos con respecto a Breukink, y dentro de unos instantes les voy a decir la clasificación general para que vean que las cosas han cambiado de fisonomía después del día de hoy. Ronan Pensec, un hombre que hoy, como decimos, ha perdido ese jersey que todavía lleva amarillo como líder del Tour de Francia. No obstante, el grupo deportivo Z es un equipo importante, con un hombre como Greg Lemon, que ahora tendrá que intentarlo todo, o bien para hacer recuperar a su compañero el jersey amarillo, o bien para conquistarlo él. Mientras tanto, hablemos de Erik Breukink, uno de las más firmes promesas del ciclismo internacional. Acaba de cumplir también 26 años, es de esa misma generación de Miguel Indurain, que los cumplirá el próximo día 16, de Gianni Buño, etcétera, etcétera. En 1990 consiguió vencer en la octava etapa de la Tirreno Adriático y fue tercero, recordemos, en la 11ª etapa del Tour de Francia, y ganó, fue tercero en la 11ª etapa del Tour de Francia en el día de ayer. Fue el hombre que mejor tiempo realizó en la escalada ayer al final de etapa, el Alpe d'Huez. Vamos con los séptimos, con los siete hombres que ocupan las primeras posiciones en la clasificación general. Nuevo líder, Claudio Chiappucci. Segunda posición, 1 minuto y 17 segundos para el corredor Ronan Pensec. Tercera posición para Erik Breukink a 6 minutos y 55 segundos. Cuarta posición para Greg Lemon a 7.27. Quinta posición para Pedro Delgado a 9 minutos y 2 segundos. Sexta posición para Raúl Alcalá a 10.44. Y séptima posición para Gianni Buño a 10.48. Espero no haberme confundido en las sumas y las restas. Y estos son los siete hombres que
ocupan los primeros puestos y que están por debajo de los 11 minutos en la clasificación general con respecto al nuevo líder, que es Ronan, que es Claudio Capucci. Segundo, 1.17, Pensek. Tercero, Breukin, a 6.55. Cuarto, Lemon, a 7.27. Quinto, Delgado, a 9.02. Sexto, Alcalá, a 10.44. Séptimo, Puño, a 10.48. Mientras me comunican desde Madrid que estamos viendo imágenes de Pedro Delgado, segundo a 30 segundos en la etapa de hoy, detrás de Eric Breukin, creo yo que por culpa de ese cambio de bicicleta. Ahí tienen la clasificación general: 1.17, 6.55, 7.27, 9.02, no me he equivocado, hasta el quinto. El sexto, Alcalá, a 10.44, y el séptimo, Buño, a 10.48. Por lo tanto, como les decía, estos son los primeros puestos. Mañana es jornada de descanso en el Tour de Francia, 149 kilómetros el sábado, con final en Saint-Étienne y con una cota de segunda categoría apenas a 30 y tantos kilómetros de la línea de meta. Mi pregunta desde aquí, en el momento de la despedida, es para Enrique Martínez Heredia, de si cree que con estas diferencias la fisonomía del Tour ha cambiado de alguna forma. Buenas tardes desde Francia, en nombre de Emilio Tamargo, de Pedro González y todos los enviados especiales de Televisión Española, y adelante Ramón Pizarro, primero con esa respuesta Enrique Martínez Heredia. Buenas tardes. Pues desde luego el Tour hoy ha cambiado bastante, porque, bueno, se ha puesto Chiappucci de líder. Esto va a entablar una guerra entre el Carrera y el Zeta, y pienso yo que ahora Pedro pues puede beneficiarse de esa guerra. Ahora va a haber una guerra directa entre estos dos equipos, porque pueden que gane uno de estos la carrera. Entonces, bien, ahora Pedro lo que tiene que estar atento, muy atento, en las dos etapas de montaña, y cuando hagan estos hombres el trabajo, que no le pase como ayer, sino que van a hacer otros el trabajo y él puede remacharlo. Y Breukin, que también está más cerca. Sí, desde luego, Breukin, pero yo pienso que con el calor Breukin también a lo mejor podría fallar. Bien, pues mañana jornada de descanso. Muchas gracias a Enrique Martínez Heredia, el seleccionador nacional. El Tour con toda la emoción, cuando todavía quedan 10 etapas por disputarse. Será ya hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde cuando nos veamos de nuevo con imágenes del Tour de Francia.